desatado en todo el estado y principalmente en las costas, donde hay almacenamientos de aguas, ya sea por lagunas o por estanques o por situaciones que se dan en lo que es la línea de lo que es toda la Costa Grande. Porque este es un problema también familiar y de información, porque de repente nos vamos con la desinformación que se tiene. Porque a pesar de que hay una información oficial, también hay una desinformación sobre las situaciones del problema de salud que nos aqueja a raíz de un mosquito que ha desatado una serie de problemas y además de miedos también en la población. Cuestiones sintomáticas por la forma en cómo la gente que le ha atacado lo ha vivido, la experiencia de la gente que ya lo atacó sabe del problema de la enfermedad. Entonces, para que no tengamos una desinformación, voy a ceder el micrófono. Y no tan solo lleven el mensaje, sino que lleven a cabo las acciones que les vamos a pedir y que vamos a ver en este momento. Pues efectivamente, nuestra visita es en relación a la enfermedad que estamos teniendo, que es el dengue, y esta enfermedad nueva que no teníamos aquí en nuestro municipio, que la conocemos como el chikungunya o chikungunya. Seguramente ya con tanta información que hemos tenido en estos días, ya sabemos de este nombre y de esta enfermedad, y seguramente en algunos de ustedes ya se ha contagiado de esta enfermedad. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Aquí les traemos unas ilustraciones que hicieron un equipo de enfermeras que tengo. Para empezar, quiero decirles que la enfermedad es causada o provocada por un virus. Y como ustedes entienden, un virus es un microorganismo que no podemos ver a simple vista. Necesitamos un microscopio, pero igualmente no un microscopio convencional, sino un microscopio electrónico. Este virus fue acarreado desde el continente africano, al igual que el dengue. Lo trajeron a nuestro continente, específicamente Centroamérica. Y de Centroamérica, pues como ustedes saben, muchos de nuestros connacionales de los países de Centroamérica emigran hacia la zona norte, específicamente Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues algunos enfermos, algunas personas que ya portaban el virus en su organismo, trasladaron desde Guatemala al estado de Chiapas, y de Chiapas siguieron esta cordillera del Pacífico. También el virus es transmitido por el mosquito que transmite el dengue, también, pero también hay otro mosquito que también lo transmite, Albopictus, así lo conocemos ahora. Bueno, estas dos variedades de mosquitos son los que transmiten tanto el dengue como el chikungunya. El mosquito llega, pica a una persona enferma. En ese momento ya es la hembra la que pica. En ese momento ya se infectó la mosquita o zancuda, ¿sí? Y ya es potencialmente capaz de poder transmitir la enfermedad. Le pica a una persona sana y esa persona sana de 2 a 7 días tiene ya la enfermedad. Realmente el chi no es tan grave como el dengue, pero sí invalida, sí incapacita algunos días. Y eso es lo que tratamos de evitar con ustedes, que lleven ese mensaje, ¿sí? Vamos a ver un poco los síntomas. Seguramente ustedes, algunos de ustedes ya les ha pasado, tanto alumnos como maestros, ¿sí? ¿Cómo inicia? De manera súbita aparece una fiebre por arriba de 38 grados, de 38 a 40 grados centígrados. Aparecen dolores generalmente de los miembros inferiores, tobillos o talones, rodillas, cadera, espalda, hombros, codos, muñecas y los dedos, y un dolor de cabeza, porque también inflama parte de las meninges. La meninge es una envoltura del cerebro, del encéfalo, entonces se inflama también. Entonces ya llevamos dos cosas: el dolor, la inflamación, y de pronto también aparecen unas ronchitas rojas que se llenan todo el cuerpo. Y de pronto aparecen manifestaciones que no todos los tienen, pero que pueden aparecer también. Provoca un poco de náuseas y también pueden llegar al vómito. Dolor abdominal, y de pronto también puede darles diarrea, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? Que es una diarrea que es viral. Aunque vayan con el mejor médico y el mejor especialista les recete antibióticos, no les va a controlar esa diarrea. ¿Por qué? Porque esa diarrea es causada por un virus, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer ahí? Estarse hidratando. De por sí la temperatura hace que pierda uno mucho líquido, ¿sí? Entonces necesitamos estarnos hidratando. ¿Y con qué nos vamos a hidratar? Pues con agua, agua natural. Y si tienen al alcance el suerito, el Vida Suero Oral, pues es un buen elemento para estarse hidratando, ¿sí? Con eso evitaríamos también que nos dieran calambres, ¿sí? O que tuviéramos complicaciones de los riñones. Bueno, vamos a agregar otros síntomas, ¿sí? También tanto el dengue como el chi inflaman la garganta y pueden ir al médico porque les duele la garganta, pero tienen calentura, tienen las ronchitas, tienen dolor de articulaciones, pero dolor de garganta, ¿sí? Es una inflamación pero limpia, no hay abscesos, no está con supuraciones, ¿sí? Es una inflamación limpia, pero es causada por el mismo virus, ¿sí? Bueno, entonces ya más o menos tenemos un panorama de lo que es el chi o chikungunya, ¿sí? Cuando ustedes tengan estos síntomas, de preferencia les estamos pidiendo a los padres de familia que no se automediquen, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como tenemos que diferenciar cuál es el dengue y cuál es el chi, para el dengue exclusivamente hay que utilizar un medicamento que seguramente ya todos ustedes ya lo conocen, que es el paracetamol, ¿sí? Para el chi, sí se pueden utilizar otros medicamentos que son antiinflamatorios, que son analgésicos y que también hacen que baje la temperatura. Pero para decidir el uso de esos medicamentos, yo les recomiendo que mejor visiten a un médico, ¿sí? Para que decida el uso de qué medicamento es el que van a utilizar ustedes. ¿Qué pasa si tuvieran el dengue? El dengue tiene otra variedad que le llamamos dengue hemorrágico. Cuando definimos dengue hemorrágico, de pronto les pueden sangrar las encías, la nariz, en lo blanquito del ojo ven como si tuvieran coágulos de sangre, ¿sí? Les hace una conjuntivitis, pero ya nos está hablando de que es un dengue hemorrágico. En la piel podemos ver como si nos hubieran golpeado, le llamamos nosotros hematomas, ustedes los conocen como moretones, ¿sí? Pueden orinar sangre o pueden hacer del baño o van el excremento la sangre también. Entonces, si ustedes utilizaran, suponiendo otro medicamento que no fuera el paracetamol, que fuera naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno o X otro medicamento, complicarían la enfermedad. O sea, la complicarían en un grado tal que fuera grave, hasta el punto de estar al borde de la muerte, y si no es que llegaran a morir. ¿Por qué? Porque el dengue por sí baja las plaquetas, son unas células que tenemos en la sangre que nos ayudan a coagular la sangre cuando tenemos una hemorragia. Pero al uso del medicamento, que no fuera paracetamol, haría que nos bajara más las plaquetas, y eso nos complicaría nuestra enfermedad, que de por sí ya es grave, ¿sí? Y nos podría llevar incluso hasta la muerte. Entonces, por eso el mensaje de que conozcan los síntomas, qué medicamento hay que utilizar. Y yo les recomiendo que cuando tengan la temperatura, antes de utilizar algún medicamento, utilicen los medios físicos. ¿Qué quiero decir con los medios físicos? Que se bañen, ¿sí? Que utilicen los baños, de preferencia con agua que esté al tiempo o con agua que esté un poco tibia, porque de por sí el agua la van a sentir fría, pero si está tibiecita es mejor. Harían un mecanismo de que su organismo produjera frío, y si se bañaran con agua fría, su organismo echaría a andar un mecanismo contrario, que sería producir más calor. Entonces, por eso les recomiendo que se bañen con agua tibia, o cuando menos que esté al tiempo,
que no sea agua fría, ¿sí? Bueno, aquí en estas ilustraciones, bueno, quisiera dar esta parte a don Pedro Martínez, porque él es el mero especialista que nos puede hablar del ciclo del zancudo y sobre todo de las medidas que vamos a hacer en la casa, ¿sí? Las medidas preventivas que vamos a estar realizando en nuestra casa. Más que nada, esa es la enmienda que tenemos, que ustedes se sepan proteger, que ustedes den comuniquen a sus padres de familia para que les ayuden a tener mosquiteros, pabellones, repelentes, ¿sí? Y quisiera dejarle esta participación a don Pedro, porque mero él es el especialista en esta materia.